Queridos amigos, Ñande Yarañe, como siempre con nuestras entrevistas. Hoy le tenemos a una persona ya muy conocida y muy querida también aquí en nuestro país, muy querida por tantos fieles, tantas personas. Nos ha acompañado siempre en el espíritu también de la fe, en el espíritu de la caridad y sobre todo acompañando en muchas ocasiones al Padre Llamas, muy conocido también aquí en nuestro país. Le damos la bienvenida. Y queremos conversar sobre experiencias tan lindas. En esta ocasión, Dunia. Ya digo ya tu nombre, Dunia, y así entonces ya le estoy presentando también, por lo menos el primer nombre, pero después enseguida ella nos va a dar más detalles. Entonces, bienvenida a nuestra entrevista, Ñande Yarañe, entrevista, así le llamamos. Gracias, padre, y realmente un saludo especial a todos los amigos del Paraguay, que realmente es un país que amo y en el que me siento muy amada también. Muchas gracias por eso, ¿eh? Sí, mi nombre es Dunia Auxiliadora, María madre Auxiliadora, mía, o sea, yo entonces, ¿eh? soy exalumna Ah, salesiana, por eso, de el y nombre. no, y porque mi mamá tenía un amor tan grande a María Auxiliadora que todas las hermanas Sí. que somos cuatro mujeres nos llamamos auxiliadora. Las cuatro. Y mi sobrina, que por cierto me acompañó en este viaje, En también se llama serio. auxiliadora segundo nombre, porque Así. es en nuestro hogar María Auxiliadora tiene un puesto relevante. Y en Venezuela de por sí María Auxiliadora es una devoción conocida. Muy conocida. Nosotros tenemos mucho que agradecer a la familia salesiana, padre. En serio. Porque mucha de la educación en Venezuela, en casi todos los departamentos, como llaman aquí, Sí. hay mucha presencia salesiana que ha hecho un gran bien en Venezuela. Sí. Y el padre Llamas justamente Ah, fue ahí lo salesiano, conocí. tuvo. En Yo lo conocí serio. en Coro. Yo tengo 75, bueno, 75 años no, porque todavía no tengo 75 años, pero desde el año 75 conozco yo al padre No Llamas. me diga, Sí, mira, cuando él sí. estaba recién ordenadito de sacerdote. Entiendo. Y hace poco cumplió 50 Y años. hace poco cumplió Recuerdo que estuvo 50 con años de nosotros aquí en sacerdote. Paraguay, incluso estuvimos aquí en Ñande Yarañé, compartiendo un poco experiencias maravillosas de ese recorrido vocacional, sobre todo. Así es, así es. Y la vida un poco, ¿cómo fue, Dunia, de tu, digamos, de tu currículum vitae, digamos, en Venezuela? Bueno, es hermoso en el sentido de que viví. Y me alimenté de la fe a través de mi mamá, Sí. desde que era muy pequeña. Y mi mamá además era educadora, era maestra. Entonces creo yo que de alguna manera yo Bebiste esa bebí, educación. sí. Y yo también soy educadora. Ah, entiendo. Me terminé mi primera enseñanza secundaria como maestra, pero estaba muy joven, no me permitían trabajar, 16 años. Entiendo, Me sí. fui a seguir mis estudios universitarios también en el área de educación. Terminé mis estudios universitarios a los 20 años y Entiendo. de allí me fui, regresé a mi ciudad natal, porque fui a estudiar a Caracas, la capital. ¿Y tu ciudad natal cuál es? Coro, sabe padre, es la diócesis más antigua de América del Sur. No me diga. Fundada en el año 1531 En serio, antes que nuestra ciudad capital, ¿eh? y tiene como patrona la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de Guadalupe apareció en México en 1531 y el Entiendo. Papa Clemente VII nos dio a la Virgen de Guadalupe como patrona porque coincidimos en el mismo año, O la sea que ya les fundación. dio en ese tiempo ya como patrona, Sí, señor, imagínense. fíjese, a la Imagínense. Virgen de Guadalupe. Sí, sí, Entonces, sí, sí. tenemos una. O sea, una la llaman la Ciudad Mariana de Coro, De significa Coro. viento, hay mucha brisa. Ese es un idioma indígena Sí, del caquetío, de lugar. los indios caquetíos de allá del lugar. Caquetíos, entiendo. Sí, Coro. sí. Y entonces, qué sé yo, crecimos con el amor a la Virgen, con la presencia del Señor. Los grandes amores de mi mamá eran María Auxiliadora y el Corazón de Jesús. En serio. Y creo Sí. que se aseguró los dos mejores, Oh, sí. ¿verdad? Bueno, padre, y cuando ya yo tenía apenas 6 años, ya era parte de los grupos de apostolado de mi parroquia, de las Hijas de María. Entiendo. Formaba parte de las Hijas de María. Sí. Luego entré a la Legión de María y en los grupos juveniles de la Legión de María. Y después me encontré con el padre Llama, con la Renovación Carismática,
a los 3 años de graduada, ya trabajando como profesora, y sentí que el Señor me llamaba allí, que lo estaba, había estado buscando toda la vida. Entiendo. Y empecé con el Padre Llamas me invitó a predicar. Le cuento que la primera vez que me invitó a predicar, yo estaba tan asustada, padre. No me olvido que era sobre la confesión. En serio. Y era en un grupo de oración que tenía más de 500 personas. Yo subí al presbiterio, desde donde tenía que predicar, y después que me enfrenté a la gente, me asusté tantísimo que me quedé ciega. Y mientras yo predicaba, yo lo que pensaba era, ¿y cómo haré para bajarme de aquí? Claro. Yo no veo nada. En la medida en que ya iba terminando de predicar, me empezó a volver la vista. No me diga. Y bueno, me di cuenta que eran mis nervios que me habían atacado, pero bendito Dios, el Señor me ayudó a predicar a pesar de esa situación. En Y serio. entonces con el Padre Llamas empecé a salir a predicar. Mira qué bien. Sí. Y seguí con mi trabajo en educación. ¿Y eso cuántos años ya tenías, Dunia, en ese momento? 23, padre. 23 años. 23 años. Y ahí comenzó toda esta tu carrera también de Oh, sí. predicadora, de retirista también, Sí. y A con el raíz de eso. movimiento de la renovación De la carismática. renovación carismática. Sí. Y luego, como había trabajado en mi parroquia desde muy pequeña, pues en otros grupos de la parroquia, teníamos una vida muy hermosa de comunión de todos los grupos de apostolado. Entonces fue una experiencia linda de comunión que el Señor me permitió vivir. O sea, al mismo tiempo que tenía mi trabajo en educación, tenía mi trabajo en la parroquia y en mi trabajo de apostolado. Claro. Sí. Después el Señor hizo su obra como Él quería, llevó al Padre Llamas a otra diócesis y yo me quedé en la mía. Seguí trabajando. Padre, me tocó coordinar a nivel nacional la pastoral juvenil de la Renovación Carismática durante Sí. 8 años y fue una experiencia hermosa, hermosa. Doy gracias a Dios que todavía está en pie, todavía sigue. Y le estoy hablando de, qué sé yo, el año 80, 85, por allí. Sí. Y luego mi trabajo, seguía mi trabajo de apostolado hasta ¿qué pasó? Me llevó el Señor a una diócesis cercana donde estaba el Padre Llama, a trabajar en un servicio de evangelización a través de la radio, de los medios de Ah, comunicación. entiendo, Dirigí entiendo. una emisora de radio por muchos años de 24 horas de evangelización Claro. continua. Y de ahí pasé a la universidad a dirigir el programa de teología de la Qué universidad. bien. Y después renuncié y me dediqué solo a Sí. predicar. Bueno, después queremos continuar un poquitito, pero sobre todo lo que dijimos al comienzo, el milagro viviente, porque Dunia tiene algo muy interesante que quiere también comunicarnos, que hace poco, en una experiencia ella misma que ha vivido, que no queda solamente en predicar y en hablar sobre Dios, sino que desde la experiencia suya de Dios en su vida. Volvemos nosotros enseguida con más en The Yara Ñe Entrevistas. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Navega y habla con Fiberly. Internet, fibra óptica, más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110 mil guaraníes. Además con Box. Podés disfrutar de descuentos en los planes Michi Mi. Con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Box, conectado a donde vayas.
En Calzados La Economía, estamos con una promo buenísima del 2x1 en calzados de cuero por todo el mes de febrero. Y contamos con los calzados escolares con precios buenísimos y de excelente calidad. Te esperamos sobre Azara 715 Casi Antequera o haz tu pedido al 0983-357-928. Meterle más presión, porque si no, nunca vamos a poder ese pasar vacío. ¡Epa! Yo te vas sola y quiero acompañarte. Son los 90 la van a pillar. ¡Que lo cumpla, Camila, mi buena madre! Justo que a mí me venías a cobrar y ese que claramente está en posición adelantada no le vas a decir nada. La pasión por la albirroja se prende con el mejor equipo. Equipate ganando uno de los 10 kits Tokio Pasión. Comprando productos, ya estás participando de esta promo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Queridos amigos, estamos volviendo con Yandel Yaran en entrevistas. Estamos hoy conversando con Dunia, que está viniendo desde Venezuela a visitarnos. Muchísimas gracias de nuevo aquí estar en nuestro país. Y esta experiencia, como dejamos en el bloque anterior, este milagro tan grande de Dios también en tu vida, la gente quiere saber, ¿verdad? Nosotros aquí cuando nos enteramos, rezamos y mucha gente se enteró a través de nuestro canal, a través de Yandel Yaran y a través de los otros canales también donde nosotros tenemos nuestros programas. Así es que te estuvimos acompañando y queremos saber qué es lo que había sucedido, como se dice, en persona misma, ¿verdad? Saber un poco esa experiencia de Dunia. Sí, hace 4 meses tuve un accidente muy fuerte. Estábamos precisamente celebrando los 50 años de la Renovación Carismática Católica en Venezuela. Tuvimos un evento nacional en Caracas, la capital del país, con una participación de más de 5.000 personas. Y fue un día hermoso. Al regreso, los que veníamos de la diócesis donde yo vivo, que es la Arquidiócesis de Maracaibo, veníamos todos juntos en un autobús, 51 personas, y nos atacaron para robar. Y el chofer del autobús perdió el control, chocamos contra un muro. Fuimos 14 heridos, que tuvimos pues diferentes grados de afección, ¿no? De afectación. 2 personas murieron, el chofer y otra hermana que venía. El chofer falleció. El chofer falleció joven, un hombre joven, unos 35 años. Ah, sí. Sí, y otra hermana que venía en el primer lugar, en el primer puesto de la derecha del autobús. Yo estaba en el tercer puesto y con el impacto, el asiento del autobús que está delante de mí se dobló y me partió las piernas. O sea que estabas delante o acompañando. Yo estaba en el tercer lugar. En el tercer lugar, o sea que hasta ahí llegó. Llegó hasta más atrás, pero las personas de más atrás, sí, no tuvieron tanto impacto, claro, de la gravedad de sus heridas. Pues, de los primeros, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué pasó? Que con esto yo recibí la fuerza de este asiento, imagínense. Tuve 4 fracturas en mis piernas. Una en la cabeza del fémur de la pierna derecha, 2 en las tibias de la pierna derecha y 1 en las tibias de la pierna izquierda, más los estiramientos de los ligamentos de la pierna. Claro, cuando me van a sacar yo no podía y me trataban de sacar y me dolía muchísimo. Claro. Entonces se dieron cuenta que no podían porque el asiento estaba doblado sobre mis piernas. Tuvieron que desarmar, me sacan, me pudieron, gracias a Dios, auxiliar, me llevan a un hospital y allí estuve casi una semana. ¿En la carretera? En la carretera entre Caracas y Maracaibo. Son cerca de 12 horas. ¿Cómo son esos lugares? No, padre, era una carretera que era bastante buena en el sentido hay hasta 2 o 3 carriles puede haber en la carretera. Esa zona, o sea que no hay problema. Sí, ya. No, pero ahí hay mucha desprotección, entonces Entiendo. Pasa esto. Pero tuvimos un auxilio rápido, parece que gente que vive allí se dio cuenta y trató de auxiliarnos, de ayudarnos,
tuvimos una gracia de Dios enorme, los paramédicos que nos auxiliaron con mucha paciencia, con mucho cariño. Y le tengo que decir, Padre, que la presencia de Dios que experimenté fue algo extraordinario. Yo no imaginé jamás que yo podía reaccionar de la manera como reaccioné ante una situación de esas. Además, nunca me había pasado, pues, primera vez, pero lo que yo sentía en el momento era dar gracias a Dios. Lo que yo experimenté es, yo estoy en las manos de Dios. Si estoy en las manos de Dios, estoy bien, independientemente de que tenga dolor, de que no pueda caminar, porque Dios me ama. La experiencia del amor de Dios fue quizá la experiencia más hermosa que yo experimenté en ese momento. Yo sé que Dios me ama y que como Él me ama, Él va a convertir esto en un bien. Y era lo que yo más sentía en mi vida, en mi corazón. Bueno, nos auxiliaron, nos llevan a un hospital. Lamentablemente tengo que decir que a pesar de ser un hospital universitario, que pasaban revista a los médicos cada 4 horas, no tuve la atención adecuada. Claro. Ni me dieron el tratamiento que debían darme. Fíjese que yo pasé 3 días sin tomar agua, sin comer y sin un analgésico. ¡Ay, Jesús! Porque ellos me decían que, cuando yo preguntaba, me decían que es que no sabían si me tenían que operar y no me podían dar nada, porque si me operaban de emergencia yo tenía que estar preparada para la operación. Claro, claro. Pero cuando pasan 3 días yo le digo, pero algo tienen que hacer, porque imagínate. Sin agua, sin comida. Sí, bueno, pero le voy a decir algo, como el Señor me mostró su amor. Yo siempre había predicado, y a mí me encanta cuando usted dijo, una cosa es lo que ha predicado, otra la experiencia, ¿verdad, Padre? Claro, lo que uno predica y después lo que uno vive, ¿verdad? Que lo vive. En el momento, sí. Yo siempre había predicado que los dones que Dios nos da no son solo los carismas y los dones santificantes, son las personas que pone a nuestro alrededor. Claro. Y siempre he visto a las personas que el Señor pone a mi alrededor como dones de Dios. Claro. Y el Señor me ha dado una misión, que yo le pido al Señor todos los días del mundo por todas las personas que he conocido en mi vida, aunque sea por una fracción de segundo. Claro. Y le pido que las bendiga a todas, ¿no? Pero sentí el amor de mis hermanos de una manera tan grande, Padre, tan grande, que cuando nosotros llegamos al hospital que nos llevaron, parecía que había una procesión, se había corrido la voz y estaban todos los hermanos de la renovación, de la pastoral, claro. Diocesana, tratando de ayudar, de apoyar. Fue una experiencia hermosísima del amor de Dios. Claro. Y cuando alguien me pregunta, ¿verdad?, ¿por qué crees que te pasó eso? Yo le dije, porque es una manera nueva del Señor manifestarme cuánto me ama. Claro. Y siento eso, Padre, se lo digo con toda sinceridad, una nueva manera del Señor manifestarme cuánto me ama. Cuando usted me dice que ustedes estaban todos orando, yo estaba segura que era así. Porque yo, esto que sentía es gracia de Dios, no tengo mérito alguno, Padre. Claro. Sentía esa fortaleza, esa dar gracias, ese gozo, y yo sentía que era la oración de mis hermanos que me estaba sosteniendo. Aquí nosotros nos enteramos enseguida, justamente la señora Sandra Riera, ella enseguida nos comunicó, entonces quedamos todos medio choqueados, ¿verdad? Y a través del Padre Llamas también estábamos en comunicación, ¿verdad?, que nos pasaba un poco la información. Y era oración, cadena de oración realmente. Sí. Porque aquí también mucha gente te conoce y te aprecia mucho, ¿verdad? Yo me siento muy amada aquí, Padre, lo tengo que decir, y amo mucho al Paraguay. Y yo sé, y yo justamente a Sandra, que yo creo que es una mujer de Dios preciosa que el Señor también me ha regalado en mi camino, ¿verdad?, me ha dado ese don precioso. Le decía que yo estaba tan agradecida a ustedes también, porque me han sostenido, Padre. No solo espiritualmente con su acción, sino con su ayuda, hasta su ayuda económica. Ha sido una bendición. Es verdad que estoy limitada, es verdad que no puedo caminar con soltura sino ayudada con un andador, pero también es verdad que yo, Padre, me siento privilegiada por el Señor, amada profundamente por Él y por mis hermanos, y he conocido experiencialmente, como dice usted, lo maravilloso que es sentir el amor de los hermanos. Claro, y es lo que hoy el Señor te dice, levántate y camina. Amén. Muy bien, así entonces estamos conversando con Dunia, que
sufrió un accidente en Venezuela, 50 años de la renovación carismática allí en su país. Siempre nos acompaña también aquí en Paraguay. Y ya oportunamente después tenemos que volver a encontrarnos, y sobre todo con nuestro pueblo, con nuestra gente también. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe'e Entrevistas. Conferencia Episcopal Paraguaya, comunicado. A los hermanos en la fe, a la ciudadanía toda. Los hechos ocurridos en el Congreso Nacional, con la decisión de la Cámara de Senadores de aplicar la pérdida de investidura a uno de sus miembros y que ha dejado dudas en cuanto al cumplimiento de las formalidades legales y reglamentarias en el procedimiento realizado, los obispos del Consejo Episcopal Permanente de la CEP expresamos: 1. Que observamos con dolor un proceso de deterioro de la institucionalidad democrática de nuestro país que con sus luces y sombras se ha venido construyendo con esfuerzo en los últimos 35 años. 2. La necesidad de conducir las instituciones democráticas de la República con la altura moral y ética, así como la idoneidad de sus miembros y en el respeto de los procesos y procedimientos establecidos en el marco legal vigente. 3. Si en el cumplimiento de reglamentos se toman decisiones legítimas, esperamos que se apliquen con equidad en todos los espacios y en todos los casos, sin privilegios ni consideraciones de intereses particulares o de grupos. 4. Pone en riesgo y lastima el sistema democrático cuando la lucha por el poder y los intereses de grupo de poder interfieren y se anteponen al bien común y al fortalecimiento de los poderes del Estado y de los órganos institucionales previstos en la Constitución Nacional. Necesitamos instituciones que aseguren confianza a la ciudadanía por la integridad, rectitud, honestidad y decencia en la conducta de quienes ejercen la responsabilidad de conducción en los órganos de gobierno. 5. Los que dirigen las instituciones democráticas del país deben recordar que existen para servir a la nación y que el primer servicio es la responsabilidad de velar por la seriedad del uso del poder, observando que las diferencias entre mayorías y minorías no ocasionen daños a la confianza y la legitimidad de sus decisiones. La participación plural, el disenso y el debate respetuoso en la búsqueda de consensos para el bien común son esenciales a una sociedad democrática. 6. Finalmente y especialmente en este contexto que vive el país, subrayamos que es obligación de todos, especialmente de quienes ocupan cargos electivos, respetar, cumplir y salvaguardar los mandatos de nuestra Carta Magna. 1. La República del Paraguay adopta como gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. 2. La soberanía reside en el pueblo. Y 3. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de independencia, equilibrio y coordinación y recíproco control. La dictadura está fuera de la ley. Artículos 1, 2 y 3. La cuaresma, que hemos iniciado el miércoles de ceniza, es un tiempo de reflexión que llama a convertirnos y volver a Dios. Es un tiempo apropiado para purificarnos de las faltas. Es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Juan 14:23. En estos tiempos de tensiones e incertidumbre social y política, elevamos nuestras oraciones pidiendo a Dios que ilumine en su discernimiento a nuestros gobernantes para guiar a su pueblo con prudencia, serenidad y sabiduría, tomando decisiones justas, manteniendo presente la verdadera grandeza de una sociedad, la cual se mide por su capacidad de proteger los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos y de velar por el bienestar de cada uno de ellos. Que Dios bendiga a nuestra amada nación y nos conceda la fortaleza necesaria para superar estos desafíos con dignidad y esperanza, y que nuestra Madre, la Virgen María, nos anime a caminar juntos hacia la Pascua de Resurrección en paz, en convivencia fraterna y con amistad social. Con fe y esperanza en el Señor, Consejo Episcopal Permanente, Conferencia Episcopal Paraguaya, 16 de febrero de 2024. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Entrevistas. Hoy le recibimos aquí a la señora Dunia, que está con nosotros, nos acompaña. Y en esta oportunidad, desde una experiencia tan hermosa, ese milagro tan grande y tan lindo que el Señor también le ha regalado. Pero verdaderamente, Dunia, entonces el Señor te dijo, levántate y camina, ¿verdad? Porque de nuevo estás aquí, nada más y nada menos que en Paraguay de nuevo, después de todo lo que nos estás comentando. Es realmente una bendición, Padre, enorme. Yo, bueno, un día la señora Sandra justamente me escribió y me preguntó cómo estaba, y yo le contesté, ella me dijo,
vas a volver a caminar. Así. Y el Señor me dice que tengamos paciencia, pero que vas a volver a caminar. Y eso me grabó en mi corazón. Yo estaba segura que así es y estoy segura que ¿cuánto tiempo te llevó ahí sin poder caminar en el hospital? Bueno, en el hospital estuve muy poco tiempo. Ya la semana me habían dado de alta y me trasladé a Coro, mi ciudad donde está mi familia, sí, para que me ayudara. Pero estuve 7 semanas sin moverme de la cama, padre, sin poder caminar nada porque tenía que esperar que consolidaran un poco las fracturas para poder pararme, a ver si podía pararme. Después de eso empecé un trabajo de fisioterapia, de ejercicios diarios y de tratar de poder caminar, moverme. Para diciembre me pude parar por primera vez. Diciembre. ¿Esto fue en? Eso fue en septiembre. Septiembre, sí. Para diciembre pude pararme por primera vez. Sí. Para el día de Navidad pude ir a comer a la mesa con mis hermanos en la cena de Navidad. Yo estaba tan contenta, padre. Fue un nacimiento, entonces. Sí, señor, un nacimiento. Sí. Y el Señor realmente ha sido algo tan hermoso. Me regaló tantas experiencias, padre. Experiencias fuertes. Le voy a contar una experiencia fuerte que tuve. Cuando estaba en el hospital, que me desnudaron para quitarme la ropa que llevaba y todo aquello, casi me muero, padre. Y yo cerré mis ojos y le dije, bueno, Señor, gracias, me estás asociando a los sufrimientos de tu pasión, cuando a ti también te desnudaron y te clavaron en la cruz. Y él me dijo, no, no. O sea, sentí tan fuerte esto, que yo estoy segura. Eso no es todavía nada. Yo estoy segura, sí, es del Señor por la respuesta. Claro. No, a ti te están desnudando para ayudarte y para sanarte. A mí me desnudaron para maltratarme y para burlarse de mí. ¡Oh! Mire que todavía me dan ganas de llorar cuando yo siento eso. Dios, padre, no lo había contado. Claro. Lo estoy contando aquí. Pero qué interesante, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Y es cierto. A vos te estaban tratando de ayudar, sanar. A Jesús lo estaban para golpearlo. Para golpearlo y burlarse y maltratarlo. Claro. Y no, a ti te están desvistiendo, es para ayudarte. ¡Ah! Señor, es verdad, yo no me puedo comparar ni remotamente. Claro. No, pero te agradezco la experiencia que me estás dando y lo que me estás enseñando. Y empecé a orar y a ofrecer aquello, y le voy a decir por lo que más le he ofrecido, por la conversión y santificación del clero, porque sentí en mi corazón que era lo que más me pedía el Señor. Y mire, me sentí tan amada, tan cuidada con tanto cariño por mi familia, por mis hermanos de la iglesia, de la renovación. Padre, en el hospital, porque me tuvieron que enviar de hospital para que me dieran el tratamiento adecuado y hacerme la operación, desde el médico que me atendió hasta la última persona fue una amabilidad y un trato totalmente distinto al primer hospital donde estaba, con un cariño. Y tuve una experiencia hermosa que quiero también compartir. Hubo un momento en que tenía colocado una vía, llaman allá, no sé cómo llaman aquí. Sí, aquí también. Una vía. La vía, sí. Y la vía se obstruyó. Antes. Me tenían que colocar otra. Y viene una enfermera a abrirme otra vía aquí en el cerca de la vena de que está aquí. Del codo, en sí, el, sí. Sí, sí. Ay, pero cuando me pasa la aguja de la aguja hipodérmica, sí, sí. Yo sentí un dolor tan grande, que era algo impresionante. Y yo dije, Dios mío, esta señora tiene una mano, no dice cómo, no sé cómo dicen aquí, recia, dura. Sí, sí. Tiene sí, una sí. mano tan recia. Tan pesada. Con la aguja. Pesada. Y yo la miré, y le miré el rostro tan como compungido. Y yo la miro y le digo, ¿usted se siente mal? Y me dice ella, sí, tengo una migraña que me está matando. Ay, y le digo, ¿usted quiere que oremos para que el Señor le quite esa migraña? Me dice, sí. Le tomo la mano y oramos. Y cuando terminamos de orar, dice, me siento mejor. Me siento mejor. Mire, padre, desde ese día esa señora cambió completamente con nosotros. Era un cariño, una atención. Y todos los días, hasta el día de hoy, me escribe esa señora. Y me manda algún mensaje de buenos días, de preguntar cómo estoy. Todos los días hay una apertura al Señor, al amor de la Virgen, pero algo que tengo que dar tantas gracias al Señor que me dio esa oportunidad.
llevaron a mi habitación también a otra señora. Y la señora se sentía muy mal. La iban a operar y cuando la van a llevar a la sala de operaciones, la devuelven. Y me dice, no, se contaminó la sala, no me van a operar. Ay, Jesús. Y estaba tan triste y le dije, bueno, vamos a orar y vamos a poner esto en las manos del Señor. Cuando terminamos de orar, ella me dice, yo quiero que vayan, yo soy la coordinadora de toda la organización donde yo vivo. Ustedes no podrán ir a evangelizar allá. Le digo yo, bueno, yo no vivo aquí, pero yo te voy a buscar quién vaya a evangelizar. Y enseguida la puse en contacto con las personas de allí, de la iglesia, de la renovación de aquel lugar. Sí, y sí, se pusieron sí, de acuerdo para de una vez ir a evangelizar en el lugar donde yo estaba. Fíjese cómo Dios todo lo usa, Padre. Todo lo usa para bien. Y eso a mí me reconfortaba. Y, ¿sabe? El amor de los sacerdotes que me fueron a visitar allí en ese hospital, con cariño, para confesarme, para darme la unción de los enfermos. No, el amor del Señor a través de la iglesia. O sea que ahí también se sintió tu oración por los sacerdotes, entonces, por el clero. Que fueron a visitarte, a llevarte la unción, la comunión. Sí, sí, con un cariño, con una paciencia, sí. Padre, sí. Sí, precioso. Y de verdad, Padre, mi experiencia, aun cuando no puedo negar que hay dolor, no puedo negar que hubo dolor, es una experiencia de amor, Padre, que me ha reconfortado mucho, me sigue reconfortando. Esto, por ejemplo, que estás diciendo, porque yo ayudo un poco también en el hospital aquí que tenemos, Hospital Previsión Social, le llamamos Instituto Previsión, y uno se encuentra con la gente tan abierta a la fuerza del Espíritu del Señor. Y es una espera verdaderamente de ese Espíritu de Dios en el momento tan difícil en que se encuentran. Y uno se siente instrumento, ¿verdad? Sí. Porque somos simples siervos en manos de Dios, ¿verdad? Que llevamos ese amor del Señor. Bueno, así entonces estamos conversando con la señora Dunia, que nos visita desde Venezuela, y sobre todo esta linda experiencia, como ella del accidente, y como ella también de esta situación difícil ha entendido y comparte con nosotros ese gran amor de Dios en su vida. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Entrevistas. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Navega y habla con Fiberlip. Internet, fibra óptica, más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además con Box, podés disfrutar de descuentos en los planes Mishimi. Con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco, conectado a donde vayas. En Calzados La Economía, estamos con una promo buenísima del 2x1 en calzados de cuero por todo el mes de febrero. Y contamos con los calzados escolares con precios buenísimos y de excelente calidad. Te esperamos sobre Azara 715 Casi Antequera o haz tu pedido al 0983-357-928. Metele más presión, porque si no, nunca vamos a poder pasar al vacío. ¡Epa! Siempre te vas sola y quiero acompañarte. Son los 90 la van a pillar. ¡Que lo cumpla, Camila! ¡Mi buena vida! Justo que a mí me venías a cobrar, y ese que claramente está en posición adelantando, le vas a decir nada. La pasión por la albirroja se prende con el mejor equipo. Equipate ganando uno de los 10 kits Tokio Pasión. Comprando productos, ya estás participando de esta promo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol.
Queridos amigos, seguimos con Yandeyara Ñe, entrevista. Estamos con la señora Dunia, que nos visita desde Venezuela, pero ella siempre suele estar aquí por nuestro país. En esta oportunidad está compartiendo con nosotros una linda experiencia de vida de un accidente, pero como sabemos, el accidente donde también el Señor pone siempre la mano que nos protege, y eso es lo que estamos nosotros compartiendo. Y lo miramos, esto es lo que nosotros le llamamos el gran milagro de Dios en la vida, cuando nos da otra oportunidad y nos da otras posibilidades para seguir haciendo el bien. Así es que estamos ya casi concluyendo, Dunia, este momento de nuestro hablar y entrevistar un poco, ¿verdad? Por lo tanto, nos gustaría, como una última reflexión, estamos en este tiempo de Cuaresma que nos lleva hacia el camino de la resurrección, la vida nueva. Sí. Y como nosotros te conocemos siempre que has venido aquí en Paraguay, nos has ayudado mucho con tus reflexiones, con las personas que participan también de estos encuentros tan lindos de concienciarnos en este camino de fe, en el camino de Dios. Así es que queremos escuchar así un mensaje ya para ir finalizando y prepararnos bien a nuestro tiempo de cambio, a nuestro tiempo de resurrección. El Padre, una de las palabras que venían continuamente a mi mente era del texto del Romanos 8, que dice que para los que aman a Dios, todo se ordena para el bien. Y yo quisiera dejar en el corazón de todos los que nos están escuchando que eso es así. Que nosotros tenemos un problema cultural, que es que asociamos dolor con mal. Y no siempre dolor es asociado a mal. Miremos a Jesús. O sea, ¿de dónde nos vino a nosotros el mayor bien que un ser humano ha podido recibir? De la cruz. De la cruz. Del dolor. Del dolor de la cruz. Entonces, aun cuando la cruz es dolor, es humillación, es rechazo, es burla, de ese dolor por el que pasó Jesús, el Hijo de Dios vivo, nos vino a nosotros el mayor bien que hemos podido recibir, que es la salvación en Cristo y la posibilidad de restauración de nuestra vida en Cristo, con Él. Entonces, estamos empezando la Cuaresma. Ayer empezamos el camino de la Cuaresma. Claro. Esa misma frase, ¿verdad?, que utiliza San Agustín, también, feliz culpa que mereció tan gran Salvador, o sea, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Feliz culpa. No, gracias Padre, porque realmente es así, un feliz culpa que mereció tan Salvador. Es el dolor, la cruz, el sufrimiento. Y es cierto, nuestra gente muchas veces cuando siente el mal, algunos hasta incluso se enojan con Dios, ¿verdad? Sí. Y rechazan, no quiero más saber nada de Dios, yo le pedí y tengo sufrimiento, tengo dolor, Dios no me hizo caso. Y sin embargo, es un llamado, ¿verdad? Sí. Y tenemos así muchos santos incluso que se han santificado en la cama, ¿eh? Se han santificado en el momento del dolor. Y es que es la puerta de entrada a la resurrección, porque nosotros, en este tiempo de Cuaresma, es muy hermoso, no nos estamos preparando para el momento de la crucifixión, sino de la Pascua, Padre. Sí. De recibir al Señor resucitado, lleno de vida, que atravesó la puerta del dolor y ganó la salvación para todos nosotros. ¿Qué pasa? Que una de las experiencias que el Señor me ha enseñado en este momento es que ese dolor no es infructuoso, ese dolor es fértil si nosotros lo asociamos a la cruz de Cristo. Mucha gente quiere entrar a la gloria de Dios pero cierra la puerta de la cruz. La cruz es la puerta. Si yo cierro la puerta, ¿cómo paso? Claro. Al momento de la gloria de Dios. No puedo pasar. Imposible. Entonces, ¿qué sucede? A ti, mi amigo, mi amiga, que me escuchas, no te cierres a aquellos momentos duros. A veces lo evadimos, no lo enfrentamos, o no.
nos peleamos con Dios, tenemos una actitud de rebeldía. Pero si nosotros, en vez de eso, decimos como Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Dios va a usar eso para un bien enorme, para nosotros y para tanta gente que ni sabemos. A mí me impresiona la palabra que el Señor dice, que de nosotros, la fuerza del espíritu, va a ser como un manantial que salta hasta la vida eterna. Estos momentos de dolor son también fuerza de Dios, fuerza del Espíritu, agua viva de Dios que salta hasta la vida eterna, no solo para nosotros, sino para tanta gente que queremos, para tantas personas que se encomiendan a nuestras oraciones, para toda nuestra familia, aunque no nos demos cuenta. El gran problema nuestro siempre es la soberbia, Padre. Nosotros sí queremos saber y queremos estar seguros. Y Dios nos pide que actuemos desde la fe. Y de la fe es confiar en su palabra, aunque no veamos nada. Y justamente estos momentos de dolor y de cruz son momentos de fe. No cerremos la puerta. Yo los invito a ustedes, no cierren la puerta de la cruz. No cierren la puerta del dolor. Y justamente ese camino, ¿verdad?, que estaba diciendo del sábado de gloria que nosotros celebramos como resurrección, evidentemente que antes tiene un jueves santo y tienes el viernes santo. Y el Viernes Santo, si no lo tenemos, no llegamos al Sábado Santo. Sábado de Gloria, ¿verdad? Y ese es el camino, ¿verdad? O sea, un Jueves Santo que significa una generosidad total, una entrega, y entender el camino de la vida, que muchas veces termina como Jesús en el Viernes Santo, ¿verdad? Que esa es la donación total. Y esa es la verdadera limosna, la entrega por la gente, por el pueblo. Pero que tiene sus frutos. Resurrección. Sí. Y tenemos ese fruto asegurado, que es lo más hermoso. O sea, nosotros no vamos desde la fe, pero no a ciegas, Padre. Porque nosotros tenemos en la palabra de Cristo asegurado el fruto. Por eso Él dice, primero va a pasar el cielo y la tierra, aunque antes de que pase una sola tilde de mi palabra. Lo que pasa es que a veces nosotros preferimos la honra de los hombres a la honra de Dios. Y no cerramos a la honra de Dios. Claro. Pero lo que yo les voy a decir a ustedes es, miren, cuando ustedes tengan un momento de dolor, en vez de ponerse desesperados, díganle, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué tengo que aprender? Y yo les aseguro que la bendición de Dios va a llegar a ustedes de una manera maravillosa, extraordinaria. Ustedes van a experimentar ese sábado de resurrección, la gloria de Dios. Yo les puedo decir con certeza que yo misma estaba asombrada de que en medio de todo ese dolor, de ese sufrimiento, yo solo sabía decir gracias, Señor, gracias, Señor. Y sé que era un regalo de Dios para mí. Claro. Y producto de la oración de todos ustedes que me sostenían. Entonces, aprendamos a vivir desde el amor, desde la fe y desde la seguridad de que Dios no nos abandona jamás en ningún instante de nuestra vida. Esa es la fuerza entonces. Después de 5 meses estás de nuevo aquí con nosotros. ¿Eh? Así es. La gracia de Dios. Bueno, así entonces nos despedimos. Le agradecemos hoy una vez más a Dunia que está con nosotros aquí en el Paraguay. En otra oportunidad te volvemos a esperar, pero para compartir ya también con toda la gente, que eso es importante. Nuestro camino de fe y este camino tan importante también que el Señor nos ha regalado para ofrecer el testimonio de eso que Él nos ha regalado y nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es que te agradecemos y que Dios te bendiga siempre. Amén, Padre. Y concluimos, ¿verdad?, con la bendición final y para todos ustedes también, queridos amigos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Entrevistas.